Hola queridos estudiantes, hoy vengo a llenar una tabla de frecuencias utilizando variables cuantitativas continuas. El ejercicio es así, realizar la tabla de frecuencias del peso de 40 estudiantes en kilogramos. Bueno chicos, lo primero de todo vamos a analizar, analizar por qué esta variable, o sea, kilogramos, es una variable continua. Pues fácil chicos porque se expresa en forma decimal. Aunque ustedes acá no ven los decimales, ustedes dicen, ah, pero son números enteros. No interesa, vamos a tratarlo con números enteros, pero aún así sigue siendo una variable de, eh, continua. ¿Listo, chicos? Porque pues yo también puedo decir que el estudiante pesa 42,5 kilogramos. 40,6 kilogramos, ¿sí? Solamente que ya hice dos videos con decimales, ahora va a ser un video con números enteros pero sigue siendo variable cuantitativa continua. ¿Listo, chicos? No olvidar eso. Bueno, empecemos. El primer paso, chicos, para comenzar a trabajar este tipo de variables es ordenar los datos de menor a mayor. Bien, entonces comencemos. Mira, acá los ordené de menor a mayor, para que ustedes vean. El menor es 33, el mayor es 53. ¿Listo, chicos? Ojo con eso. Vamos con el segundo paso. Mira, segundo paso es hallar el rango. El rango. Es la diferencia entre el dato mayor con respecto al dato menor. ¿Listo? Entonces, el dato mayor, pues dijimos que es 53, véalo acá, y le resto 33, que es el dato menor. ¿Qué tal, chicos? Eso, mira, 20. Tengamos en cuenta el rango. ¿Listo? Ahora, vamos a hallar el número de intervalos. ¿Listo? Con esta fórmula, la fórmula de Stugues, dice así. 1 más 3,322 logaritmo natural de n. N quién es? N es el total de estudiantes, o sea, 40, ¿sí? Esa es la muestra. Entonces si ustedes tienen 25, pues acá ponen 25. Pero algo que quiero resaltar es que el número de intervalos siempre tiene que ser impar para que nos quede perfecta la tabla, ¿sí? Puede ser 5, 7, 9, dependiendo en la cantidad de datos que haya. No olvidaré eso, chicos. Y ya les voy a decir cómo aproximar de pronto si nos da un decimal a un número impar. Perfecto. Entonces, utilicemos acá la calculadora. Mira, quedaría así. 1 más 3,322 logaritmo de quién? De 40. Porque tenemos 40 estudiantes. ¿Listo, chicos? Te vamos a utilizar la calculadora. Bien, acá. Esto nos da 1 más 3. 322 logaritmo, digo qué pena, qué pena que me acá. Logaritmo de 40, chicos. 6.3 ¿Sí? 6.32 o 6.3. Perfecto, mira, 6,32. Acá, chicos, ¿cómo hacemos para aproximar un número impar?, yo les pregunto, 6,32, ¿está más cerca del 5 o del 7? Claro, más de uno me dice, profe, ¿está más cerca del 7? Sí, muy bien. Claro, está más cerca del 7. Si me hubiera dado 5,92, pues lo aproximo a 5. ¿Sí ven? Si me hubiera dado 6,01, lo aproximo a 7. Perfecto, no olvidar esa parte, chicos. Entonces, bueno, ahí lo aproximan a 7. Entonces, son 7 intervalos. Ahora cuando vean la tabla van a dar cuenta cuáles son los intervalos. Listo, chicos. No se me preocupen que paso a paso vamos aprendiendo. Ahora vamos a hallar la amplitud. ¿Sí? La amplitud es rango sobre número de intervalos. Ah, fácil, el rango fue 20 y el número de intervalos es 7. Entonces dividimos 20 entre 7 me da 2,85. Ahora, chicos, como yo tengo acá ya, números enteros, ¿sí? pues. La amplitud también tiene que ser entera para que todo coincida. Ah, listo, entonces 2,85 está más cerca a 3. Entonces lo dejamos en 3, chicos. Bien, hasta ahí, esos son los tres pasos, bueno, los cuatro pasos para armar la tabla. Comenzamos. Bueno, acá coloco los datos ordenados, la amplitud y el número de intervalos. Y la tabla, se las presento, chicos. viene Bien. La primera columna con intervalos o límites, a se llaman límite inferior, límite superior, como quieran. Marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada y porcentaje. Ahora les voy a decir, chicos, mira, este número de intervalos son los que vienen acá de manera horizontal. Mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, esos son los intervalos, mira. Hay siete filas. La última se pues, deja para el total, ¿no? Pero entonces son siete. Si fueran cinco, entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta acá. Y dejamos la última como el total. Bien, chicos. Ahora, la amplitud. La amplitud es para mmm, medir los intervalos. ¿sí? Por ejemplo, mira, mira. Voy a colocar el primer intervalo acá: 33. O sea, colocamos 33. ¿Sí? Y le sumamos 3, que es la amplitud. Entonces, 33 más 3, 36. Por acá la amplitud va a ir en todos los intervalos. ¿Listo, chicos? Entonces recuerden, 33 por ser el dato menor. Y le sumo 3, me da 36. Ahora, este símbolo significa 33 cerrado. ¿sí? O sea, que toma el número. Acá 36 abierto, quiere decir que el 36 no entra en ese intervalo, entra un número antes. O sea que esto va de 33 a 35, chicos. Porque el 36 entra en el otro intervalo. Mira, 36 cerrado. Ah, listo. O sea que el 36 no entra acá, sino entra en el segundo. Y le sumamos 3 a 36, mira, 39. ¿Sí ven, chicos? Pero abierto. Entonces acaba de 36 hasta 38. Porque el 39 va acá, cerrado. Mira. Ah, listo. Y le sumamos 39, 3, sería el 42. Abierto, ¿no? Pero recuerda que el 42 cerrado acá. O sea que acá va a ser 41. 42 más 3, 45. Abierto. Bueno, hacemos acá 45 más 3, 48. Abierto. 48 más 3, 51. Abierto. Y 51 más 3, 54. Pero como es el último intervalo, es el séptimo, entonces cerramos acá. Chicos. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando hacemos eh, contando los datos, vuelvo a resaltar. Para recalcar lo de los intervalos. Listo chicos, no se me preocupen. Vamos con la marca de clase, chicos. La marca de clase es el punto medio del intervalo. ¿sí? es sumar límite inferior más límite superior dividido entre dos. Esta es la fórmula para sacar todos estos datos, chicos. Feria 33 más 36, ¿cuánto me da, chicos? Me da 69 y 69 lo divido entre dos, me da 34,5. ¿Sientan fácil? Para el segundo, 36 más 39 me da 75. 75 y entre 2, 37,5. Lo mismo acá, chicos. 39 más 42 me da 81. 81 entre 2 me da 40,5. ¿Sí? Se suman y se di entre 2. Entonces acá me da 43,5, 46,5, 49,5 y 52,5. Hasta ahí todo perfecto, chicos. Está muy fácil. Ahora, vamos con la frecuencia absoluta. Acá es donde vuelvo a recalcar lo de los intervalos. ¿Por qué, chicos? Mira, vamos a contar los números que están dentro de esos intervalos, dentro, dentro de esas distancias, ¿no? 33 hasta el 35. Recuerda que el 36 entra acá, entonces sería 33 hasta 35. Contemos. Ah, solamente hay uno, porque el 36 entra en el segundo intervalo, chicos. O sea que solamente cuento uno. El segundo intervalo sería el 36 hasta el 38. Recuerden que este entra en el tercero, entonces el 38. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Porque este entra. Ah, no, no. Sigue, sigue acá. 6, 7, 8, 9. Acá, chicos, 9. Claro, porque va del 36 hasta el 38. ¿Listo, chicos? Estamos bien. Acá, ya el 39 entra en el tercero y va hasta el 41. Por ahí el 42 entra en el cuarto. Entonces, 39 hasta el 41. ¿Listo? Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, perfecto, 14, mira, están en tres intervalos. Vamos, de 42 hasta cuánto? Hasta 44, por pues ahí dijeron muy bien, dijeron muy bien esa, esa parte, 42 hasta 44. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien.

Listo, chicos, ¿qué tal? Ahora tengo que sumar todos esos datos y me tiene que dar 40, que es, es la muestra, ¿no? O los 40 estudiantes, ¿no? Entonces ya, sumamos todo esto y me da 40, mira. Entonces más 3, 5, más 4, 9, más 7, 16, más 14, 30, más 9, 39, más 1, 40. Listo, chicos, hasta ahí, perfecto. Vamos bien. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada, como su, su palabra lo dice, acumulada. Entonces yo voy a acumular algunos... Algunas cantidades. Comienzo con el 1. Siempre se inicia con el primer dato, chicos. 1 más 9, 10. Vamos en zigzag. Mira. 1 más 9, 10. 10 más 14 me da 24. 24 más 7 me da 31. 31 más 4, 35. 35 más 3, 38. Y 38 más 2, 40. Mira. Ah, perfecto. Me dio 40. Bien, hasta ahí vamos perfecto. Esto, vamos ahora con la frecuencia relativa. Vamos con la frecuencia relativa, chicos, que a algunos se les dificulta, pero pues acá lo vamos a explicar fácilmente. Mira, la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta sobre el total de datos. O sea, 1 dio en 40, 9 dio en 40, 14 dio en 40, 7 dio en 40, 4 dio en 40, 3 dio en 40 y 2 dio en 40. No confundir esta frecuencia acumulada, porque la mayoría de mis estudiantes, yo no sé por qué. Cuando explico el primer, el, la, por primera vez el tema, colocan esta. Y no, chicos, es la frecuencia absoluta. Entonces, comencemos. Mira, voy a utilizar la calculadora otra vez para que ustedes puedan ver cómo utilizo esos decimales. Mira, entonces comenzamos con la primera. Sería 1 dividido entre 40. Me da 0,025. Chicos, una recomendación. Si eso es lo que me da en decimales, coloquen todos esos números. No vamos a aproximar. ¿Por qué? Cuando aproximamos es porque nos da una, una, unos números infinitos. ¿Sí? 0,025, 7, 8, 9. Entonces uno aproxima a uno o dos decimales. ¿Sí? La idea es que si me da tres decimales acá exactos, pues los ponemos. vea. Ahí. Ahora cogemos 9 entre 40. 9 dividido 40. O sea, y verá que nos va a dar también poquitos decimales, chicos. Mira, 0,225, entonces los pongo exacto. Luego, 14 entre 40 me da 0,35. 7 en 40, 0,175. Y así sucesivamente vamos a dividir. Y mira que me dan números finitos. Ahora, suman todo esto y me tiene que dar 1, chicos. 1. Entonces verá si lo sumamos con una calculadora para que se den cuenta que todo está bien. ¿verdad? Vamos a comenzar acá. 0,225 más, digo digo, me equivoqué acá, 0,025 más 0,225 más 0,35 más 0,175. Más 0,1 más 0,075 más 0,05. Mira que me dio 1. O sea que quedó perfecto. ¿Listo, chicos? Ojo con eso. Cuando usted no les dé 1 y les dé infinitos números, tienen que redondear. Redondear, por ejemplo, acá. Si, si están trabajando con un solo decimal, acá sería 0,2. Porque este número, o sea, el, el, el número después del 1, es, es mayor que 5. Eh, Tiene que ser 5 o mayor que 5 para sumarle un 1 al anterior. Sería 0,2. Si acá estuviesen con dos decimales, quedaría 0,18. ¿Por qué? Porque este número es 5. Entonces le sumamos 1 al anterior, que era 0,18. ¿Sí? Recuerden que para sumarle tiene que ser 5 o mayor que 5. Para, para, o sea, para no sumarle nada, tiene que ser menor que 5. O sea, 4, 3, 2, 1 y damos quieto. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos con la frecuencia acumulada, ya dijimos. Como es acumulada, entonces el primer dato se pone acá y se suma en zigzag. 0,025 más 0,225. Eso me da 0,250. Ojo al sumar decimales. Ojo al sumar decimales, chicos. La coma queda debajo de la coma. ¿Listo? Entonces, 0,025 más 0,225 me da 0,250. 0,250 más 0,35 me da 0,60. 0,60 más 0,175 me da 0,775. 0,775 más 0,1 me da 0,875. No 0,776, como hacen algunos. Algunos le suman este 1 acá al 5 y no se puede, chicos, porque la coma tiene que ir debajo de la coma. Por lo tanto, estas décimas van con estas décimas del 7. Entonces 7 más 1, 8. 0,875. Y sumamos en zig -zag también con 0,75, me da 0,50 y 0,950 más 0,05 me da 1, chicos. Mira. ¿sí? Está perfecta la tabla. Ahora, vamos con el porcentaje. El porcentaje es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Por 100. Entonces multipliquemos este número por 100. Entonces, a multiplicar por 100, chicos, lo hacemos de esta manera. Así que utilicemos la calculadora, pero les voy a enseñar un truco fácil que yo sé que ustedes lo saben. Entonces, mira, 0,025 por 100. Me da 2,5. 2.5, o sea que me quedaría 2.5%. Pero si yo multiplico por 100, chicos, con números decimales, pues voy a, correr, voy a trasladar la coma dos espacios, porque como hay dos ceros, dos espacios acá, 1 y dos, quedo 2, quedó en 2,5, porque estos dos ceros desaparecen a la izquierda. ¿Sí, ven, chicos? Vea 2,5. Entonces, acá, multiplíquense por 100, entonces sería dos, dos espacios a la derecha porque, son, porque es 100. Dos ceros, ¿no? Sería 1 y 2. Acá quedó en 22,5. ¿Sí? Ven? Acá, chicos, vamos a correr la, la coma a dos espacios. 1 y 2 quedó en 35%, porque el 0 desaparece a la izquierda. Acá, 1, 2, 17,5. Acá, 1 y 2. Mira que quedó otro espacio acá, entonces sería 10. O sea, se rellena acá con un 0. El espacio a la derecha se rellenan con ceros. Y a la izquierda se borran, ¿no? Sería 1,2 quedó acá en 10,0, que es el mismo 10. Acá 1,2 quedaría 7,5. Acá 1,2 en 5,0, que es 5%. ¿Listo, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que les haya gustado este video. Si realmente estuvieron hasta el final, yo les pido un favor. Compartan este video o déjame un comentario para que este video se vuelva a viral y mismo ayudar a los demás estudiantes que hasta ahora tienen problemas con este tema. Listo chicos, suscríbanse también. Y nos veremos en el próximo video. Bendiciones.